Ok, buenos días, chicos. Seamos bienvenidos a una nueva clase el día de hoy. Hoy 10 de mayo, ¿verdad? Día posterior al Día de la Madre. Vamos a iniciar pues esta semana con la clase de programación. Ya en la parte de las clases anteriores, habíamos estado realizando lo que era la parte de lo que es las tablas de verdad, desarrollando pues la descripción de cada una de las tablas y definiendo la parte de su estructura, la forma en la que funciona y la aplicación que tienen pues en algún desarrollo de los ejercicios, ¿verdad? El día de hoy pues vamos a ahondar en la parte de cómo se va a desarrollar y para ello pues vamos a establecer una pequeña presentación, ¿verdad? Esta presentación la va a hacer cada uno de ustedes, ¿verdad? Y en la presentación vamos a ver, bueno, podemos utilizar el contenido que tenemos en el cuaderno, pero también vamos a realizar una pequeña investigación para profundizar en dicho contenido. Como ustedes ya, bueno, ya el contenido ya lo desarrollamos en la clase, ya hemos desarrollado pues alguna parte de ejercicio, ya tenemos más o menos la noción de cómo funciona cada uno de los apartados. Entonces, básicamente lo vamos a desarrollar para verificar pues si comprendemos bien el uso y el desarrollo pues de estas tablas de verdad. Entonces, para ello vamos a desarrollar una pequeña presentación cada uno, ¿verdad? ¿Qué vamos a desarrollar en dicha presentación? Necesito que lo copiemos ahí, por favor, porque es la parte del trabajo, ¿verdad? Vamos a desarrollar una presentación de tablas de verdad. Ese va a ser el trabajo para ahorita, ¿verdad? Desarrollar una presentación sobre tablas de verdad. ¿Qué vamos a poner en la presentación? En primer lugar, vamos a establecer el nombre de la tabla de la verdad de la que estamos hablando. Posteriormente, vamos a definir, bueno, vamos a hacer la definición de la tabla, ¿verdad? Definir la tabla. Vamos a establecer la regla de la tabla. Vamos a definir también un ejercicio desarrollado, ¿verdad? Vamos a definir un ejercicio desarrollado o un ejemplo, podríamos definirlo ahí. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar esa presentación en las cuales ustedes van a definir, cada uno va a definir las cinco tablas de verdad para poder establecer la presentación, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el trabajo que vamos a realizar. Podemos buscar información en internet, ¿verdad? Para profundizar en el contenido de lo que es la tabla. Y en la hora posterior vamos a desarrollar pues la presentación de dicho contenido. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta sobre el trabajo que vamos a realizar. No, todo está claro. Solo una consultita. María, ¿qué tiene en la oreja? El auricular. Perdón, que no me escuché, ¿verdad? Bueno, vamos a desarrollar ese contenido entonces, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta, alguna duda del trabajo. No. Ok, entonces hagamos el desarrollo de la presentación y en la segunda hora pues establecemos la presentación. Vamos a tener este tiempo. Ok. Cualquier, Profe, dígame, Caterina. sobre todas las salas de verdad vamos a investigar. Sí. Okay. Así, recordemos que no, bueno, el contenido ya lo tenemos, ¿verdad? Solamente pues sería, la parte de la investigación sería como para profundizar un poquito más, ¿verdad?
pero recordemos que solo es la explicación, ¿verdad? ¿Para qué vamos a desarrollar esto? Más que todo para poder comprender si hay alguna duda, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros hacemos una presentación y que la tenemos que explicar, la explicamos como nosotros lo creemos. Entonces eso me ayuda a mí para saber si en verdad comprendimos, para poder pasar a la parte ya de la aplicación de estas tablas de verdad ya en algoritmos, ¿verdad? Entonces para eso vamos a realizar esta presentación, ¿okay? Entonces empecemos a desarrollar el trabajo. Cualquier duda, consulta, pues me la pueden desarrollar, por favor. Ok, joven de segundo, veo que nadie ha hecho la entrega de su presentación. Vamos a actualizar un poco. Sí, no, nadie la ha entregado. No sé cómo vamos. Y ahorita está cargando. Ok, los demás, Katherine, Jaciel, Lizzie, María, Cintia. Yo sigo buscando. Yo la estoy terminando. Yo igual estoy buscando. Recordemos que tenemos esta hora, ya va a terminar la segunda hora y la presentación la tenemos que hacer en esta tercera. Ya en las horas después de recreo ustedes van a otras asignaciones
Entonces tenemos que hacerlo ahorita, en estas horas. Entonces vamos a darles unos 20 minutos para que podamos terminar eso y que a las 9:10 podamos empezar la parte de las presentaciones, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta de alguno. No. Ay, profe, yo estoy busque y busque, yo no encuentro nada. Busco y solamente me sale la definición de qué es inspirable. No le entendí mucho lo que me dijo. Busca, busca, ¿y qué? Y no me sale un ejemplo así como el que se explicó, que tiene que dar... no sé cómo explicarlo. El caso es que no me sale ejemplo, sino que me sale en sí la explicación de lo que es la tabla. Ok, por ejemplo, vamos a definir. ¿De cuáles no le ha salido? De ninguna, María. En todo el internet. Que tenemos todo el conocimiento del universo aquí y no le salió en ninguna. No sé si soy yo que ando con mala vibra. Ok, vamos a verificar alguna, por ejemplo. Digamos, yo lo voy a buscar de la siguiente manera. Ejemplos de aplicación de tabla de verdad. Digamos, voy a buscar con esos parámetros. Entonces, vamos a ver esta, vamos a ver las tres primeras. A ver lo que me aparece. Solo para hacer un ejemplo de lo que estamos buscando. Digamos, aquí me sale, a ver. Aquí tenemos las tablas de verdad. Y aquí hay un ejemplo, mire, me dice, hoy es jueves, hoy hay clases. Ambas preposiciones son simples. Con las composiciones se pueden construir preposiciones compuestas tales como hoy es jueves y hay clase de matemática. Hoy es jueves o hay clase de matemática. Y así sucede. Ejemplo. En este caso, aquí me aparece la parte de la conjunción, ¿verdad? Hoy es jueves y hay clases de matemáticas. Esta sería la forma de la preposición. Y en el cuadro podemos colocar las preposiciones dadas u otras preposiciones. Para representar las preposiciones se utilizan letras latinas mayúsculas tales como P, Q, R, etc. Salen las dos preposiciones. Luego de las preposiciones tenemos la parte de la conjunción de la disyunción, perdón. Y este podría ser un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo de conjunción con las cosas. Bueno, aquí está la tabla de la verdad. Y en el caso tenemos ejercicios resueltos. Entonces, esta podría ser una aplicación, María, por ejemplo. Eso sería un ejemplo. Miremos esta otra parte. Aquí lo único es que sí tenemos como que buscar un poquito o leer un poquito más, ¿verdad? Para que podamos hallarlo. O sea, si lo buscamos netamente así, que nos salga directo, pueda que no lo vayamos a encontrar así como lo menciona María. Pero si lo leemos, lo buscamos un poquito más, podemos encontrar algunos ejemplos. Digamos, en esta parte nos salen netamente las tablas directo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo vamos a buscar, ejemplos con preposiciones.
Por ejemplo, vamos a verificar esta parte. Ejemplos de lógica proposicional. Habla de verdad y esta otra de verdad. Pues vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos las preposiciones, es un enunciado de tal cosa. Y nos dan. Y vamos a ver si. Por ejemplo, aquí hay alguna, mire, María, ¿verdad? Si P es una preposición, entonces no P es una negación de P. Y se denota por la negativa de P. Si P es una preposición verdadera, en ¿cómo es P negativo? Entonces, por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo. Hoy es martes. Y la negación en el caso sería hoy no es martes. ¿Verdad? En el caso de la negación, por ejemplo, aquí nos da un sinónimo de no. Se utiliza en las siguientes expresiones. No es cierto que. No es el caso que. Es falso que. No sucede que. ¿Verdad? Y nos dan la parte de la conjunción de la tabla de verdad. En la disyunción, la conjunción, perdón, la conjunción. En la conjunción dos preposiciones se forman insertando la palabra ahí. Por ejemplo, hoy es día de fiesta y amaneció lloviendo. Me llamo Rosemary y soy psicopedagoga. Te llamas Carmen y eres técnica en artes de fuego. Y aquí nos dan la parte de como otros ejemplos que nos podrían definir. ¿Verdad? Hoy es martes, la luna es cuadrada y mañana es miércoles. Entonces, en el ejemplo de la conjunción sería hoy es martes y la luna es cuadrada. Hoy es martes y mañana es miércoles. ¿Verdad? Y aquí nos dan las diferentes fases como de la verdad que tenemos. Entonces, aquí vemos que hay otro ejemplo. Entonces, no sé si... Sí, estamos bien ahí, María. Sí, profe. Gracias por que me lo dijiste. No, pero se entendió mejor, María. Sí, profe. Ok, entonces tratemos de ubicar esa parte. No sé, los demás compañeros, si entendimos bien o todavía hay alguna duda. ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿Seguro? Totalmente seguro. ¿Alguna duda, complicación que tengamos de esto? No. Profe. Dígame. Yo ya la entregué, pero la mía lleva casi ejemplos así, pero no sé si están bien. Vamos a verificarlo. Sí, por ejemplo, aquí tenemos mejores ejemplos ya. ¿Verdad? Sí. Es correcto, así era lo que quería que hiciera. Perdón. Sí, correcto. Estamos bien ahorita, Cari. Está bien, profe. Excelente trabajo. Entonces, solo vamos a esperar a los demás compañeros, ¿verdad? Recordemos, chicos, tenemos 10 minutos para poder ejecutar esa subida de los archivos. ¿Verdad? Entonces, igual cualquier duda o complicación me la hacen saber, por favor, porque ustedes tienen las dudas, tienen las complicaciones y hasta que ya pido las cosas, me vienen a decir que los tenemos los problemas. Entonces, eso hagámoslo cuando los tengamos, pues no hasta que yo pregunte. Ok, vamos a comenzar la exposición con el compañero Jaciel. Y los demás compañeros, por favor, prestemos atención. Entonces, Jaciel,
Por favor, si activamos la cámara. Igual los demás compañeros, activemos la cámara, por favor. Y pues, Jaciel, tenemos la batuta entonces. Buenos días, compañeros y compañeros de maestra. Maestro, perdón. Pues yo les voy a menos poner 10, sobre... Menos 10, tío. perdón. Ajá. Sobre la tabla de verdad. Para la siguiente. Tablas de verdad. Una tabla de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce en los años 1880, pero el formato más popular es el que introdujo Ludwig Wittgenstein en su estructura lógica filosófica publicada en el año 1921. Esta tabla puede construirse haciendo una interpretación de los signos lógicos como no, o y sí. Entonces, sí y solo sí, respectivamente, la interpretación corresponde al sentido que estas operaciones tienen dentro del razonamiento. Siguiente. La clasificación de las tablas de verdad. El verdadero se representa con una B. Si se emplea en notación numérica, se expresa como un 1. El falso se expresa como una F y en notación numérica con un 0. Para una variable lógica A, B y C, que puede ser verdadera o falsa, las operaciones fundamentales. Siguiente. La negación. El valor de verdad, la negación es el contrario de la proposición negada. Ejemplo, como el 4 es un número par, entonces a la negación pasaría a ser el 4 no es un número par. Siguiente. La disyunción. La disyunción es falsa si son sus dos componentes. Ejemplo, el número 2 es par. La suma de 2 más 2 es par, entonces a la disyunción sería el número 2 es par o la suma de 2 más 2 es 4. Siguiente. La conjunción. Solamente si los componentes de la conjunción son ciertos, la conjunción es cierta. Por ejemplo, el número 4 es par, Q siempre es el residuo de los números pares es 2. Entonces, en la conjunción sería el número 4 es par y siempre el residuo del número par de pares es 2. Siguiente. Condicional. El condicional solamente es falso cuando el antecedente es falso. Por ejemplo, hoy es miércoles, mañana será jueves. Entonces, en condicional, si hoy es miércoles, entonces mañana será jueves. Siguiente. Aquí solo una cosita para que lo entendamos mejor, chicos. Tal vez los demás compañeros puedan llegar a tener otro ejemplo de esta parte. En esta parte la podemos explicar la condicional como una, por así decirlo, tipo promesa, ¿verdad? En la que nosotros tenemos dos tipos de preposiciones. En el caso, aquí el compañero nos dice hoy es miércoles y en la otra preposición mañana será jueves, ¿verdad? En el caso, la preposición en la condicionante nos dice que si una preposición, entonces se va a dar la otra preposición, ¿verdad? Por eso se llama condicionante, ¿verdad? Si tuviéramos en el caso, bueno, eso sería un valor de verdad, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos que hoy es miércoles y esa preposición es falsa, por ejemplo, entonces no importa si en el caso la otra preposición nos dice mañana será jueves. O sea, si hoy no es miércoles, es obvio que mañana no va a ser jueves, ¿verdad? Entonces, por eso se puede definir que la preposición, en ese caso, como último valor de verdad, en lo que los dos son falsos,
Es correcto, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, en el caso, hoy no es miércoles, hoy es lunes, ¿verdad? Por consiguiente, esta primera preposición es falsa. Y la segunda, mañana será jueves, también es falsa porque mañana no es jueves, mañana es martes, ¿verdad? Por consiguiente, si ambas son falsas, tendríamos que la preposición es verdadera porque efectivamente mañana no va a ser martes tampoco, no va a ser jueves tampoco, ¿verdad? Entonces se cumple, si no es miércoles, entonces no va a ser jueves. Entonces tenemos que la preposición va a ser correcta. Ahora bien, en el caso, si hoy es miércoles, y supongamos que hoy es miércoles, ¿verdad? Y decimos que mañana será jueves y ese jueves no es verdad, entonces vemos que sí, no, que sí está es falso, porque no corresponde a esa instancia que nosotros estamos correspondiendo. Por eso es que este único valor, ¿verdad? Se puede definir que es el único falso, ¿verdad? Porque no se llega a cumplir esa condición, ¿verdad? Ok, sigamos, Jaciel. Bicondicional solamente es cierto si sus componentes tienen el mismo valor. Por ejemplo, 10 es un número impar y 6 es un número primo. Entonces, en la bicondicional sería 10 es un número impar si 6 es un número primo. Ok, en esta parte recordemos que esto, bueno, como ya lo dijimos en la clase, esta parte de la bicondicional la tenemos como de forma doble, ¿verdad? O sea, es como tener una condicional de P hacia Q, y tener una condicional también de Q hacia P, ¿verdad? Por eso es que se definen los valores falsos. Si lo vemos en la tabla de verdad, por ejemplo, el primer valor es verdadero y el segundo es falso, en el caso de P y Q. Pero en el caso de Q y P, lo tenemos al revés. Y miramos que el primer valor es verdadero, en el caso de Q, y el segundo es falso. Por eso es que esta se establece como falsas en ambos casos, porque van en ambas direcciones. Ok, sigamos así. Y gracias por su atención. Ok, perfecto. No sé si tiene alguna pregunta, Jaciel. Algo no. Que no le ha quedado claro, no. Ok, vamos a establecer un segundo caso. Sería el caso de la compañera Katherine. Es Katherine. Establezcamos su presentación. Solo esperemos un ratito. Ok, Katherine. Y acá estamos, Katherine. Sí, profe. Ok. Entonces, desarrollemos la presentación. Todo desarrollo. Dele. Ok. Buenos días, compañero, compañera y maestro. Yo le vengo a hablar las tablas de verdad. Siguiente. Las tablas de verdad. Una tabla de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para combinación de verdad que se pueda asignar. Estas tablas pueden construirse haciendo una interpretación de los signos lógicos no, o y sí, entonces, sí y solo sí, respectivamente. Siguiente. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más popular es el que se introdujo por Ludwig Wittgenstein en su Tractatus Logico-Physiologico publicado en 1921. Siguiente.
La clasificación de las tablas de verdad. Primero tenemos la negación, que la negación también llamada complemento lógico es una operación sobre proposiciones, valores de verdad o en general valores semánticos. El valor de la negación es el contrario de la proposición negada. Por ejemplo, podemos decir, hoy es lunes, la negación sería hoy no es lunes. Estoy feliz, la negación sería estoy triste. Siguiente. Ok, en el caso aquí tenemos un error de la tabla de la verdad de la negación. No sé sí, porque que pasó algo ahí. ¿Cabe? Porque aquí tenemos lo que es la condicional. Entonces, no sé si fue que se equivocó, Katherine, con algo. Sí, pero me equivoqué. Ok. Sigamos entonces. La disyunción. La disyunción es un operador lógico que actúa sobre dos valores de verdad. Típicamente los valores de verdad de dos proposiciones devolviendo el valor de verdad verdadero cuando una de las proposiciones es verdadera o cuando ambas lo son y falso cuando ambas son falsos. Si P es la proposición 3 es un número primo y que 12 es divisible por 3P. Por 3, perdón. Entonces se pueden formar dos proposiciones compuestas, la conjunción y la disyunción. Siguiente. Luego tenemos la conjunción que actúa sobre dos valores de verdad, típicamente los valores de verdad de dos proposiciones, devolviendo el valor de verdad verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas y falso en cualquier otro caso. Siguiente. El condicional. El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De la verdad no se puede seguir la falsedad. Entonces, un ejemplo sería, si P y Q son verdaderos, entonces P es igual a Q es verdadera. Por ejemplo, si 1 más 1 es igual a 2, entonces el sol sale por el este. Aquí P es igual que... Profe, el anterior, por favor. El anterior. Esta. Sí. Ajá. Entonces, aquí sería que P es igual que 1 más 1 es igual a 2. Y Q, entonces Q sería que el sol sale por el S. Ahora sí, siguiente. Bicondicional. El bicondicional solo es cierto si sus componentes tienen el mismo valor de verdad. Por ejemplo, sería que P es igual que la Tierra es cúbica, sería falso, porque la Tierra no es cúbica. Entonces, Q, el Sol es un planeta, es falso. Los cocodrilos tienen ruedas, es falso. Y los sapos no bailan flamenco, ahí sería verdadero. Muchas gracias por su atención. Ok, entonces, bueno, no sé si los demás compañeros tenemos alguna consulta con respecto a esta tabla a las tablas de verdad hasta el momento. No. Ok. Entonces, para la parte de como la tarea, por así decirlo, ¿verdad? Siempre igual en la parte de la guía de ejercicio, recordemos que tenemos un documento que nos establece unos ejercicios. Hicimos la parte del ejercicio 2 y el ejercicio 3, que serían estas dos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 4 y el ejercicio 5. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, entonces, esas van a ser las tareas para el día de hoy. ¿Verdad? Hacer el ejercicio 4 y el ejercicio 5. ¿Verdad? Y lo vamos a tener para el día de mañana. Mañana lo vamos a discutir y mañana vamos a hacer la verificación de esos ejercicios, ¿ok? Entonces vamos a pasar a receso. Fue un placer haber estado con ustedes, chicos. Ya por el día de hoy concluimos, por lo menos conmigo, las asignaciones.
Nos vamos a estar viendo hasta el día de mañana. Espero que tengan éxito en sus demás clases y que pasen un bonito día. ¿Ok? Nos miramos hasta el día de mañana. Okay. Podemos apagar cámaras y podemos apagar micrófonos y esperamos el receso.